Todos hemos oído sobre salir de la ciudad e irse a vivir al campo. ¿Vale la pena? ¿Es cosa de extremistas? ¿Es una sabia decisión, una vida independiente y sostenible? ¿O es un paso atrás en el progreso humano? Con la llegada de esta crisis de salud y de libertades, recibo preguntas sobre este asunto. Así que grabo este vídeo para que tengáis una respuesta ordenada y documentada. ¿De acuerdo? Impresionantes las declaraciones de Roscoe Bartlett, un miembro del Congreso de los Estados Unidos, durante 8 legislaturas, un político veterano. Él se queja diciendo: ¿por qué la población no está siendo advertida de lo que viene? Él dice: no se imaginan lo mal que se van a poner las ciudades. Bartlett es científico de profesión, biólogo, químico, fue profesor universitario de anatomía y fisiología y fue uno de los 3 científicos miembros del Congreso Legislativo y miembro de la Comisión de Ciencia del Congreso. Y él advierte: son muchas las catástrofes que pueden dejar a las ciudades sin abastecimiento, sin electricidad, sin agua. ¿Por qué la gente no está siendo advertida? Impresionantes declaraciones, ¿nos parece? Él se refiere a que todos los días entran en la ciudad cientos de camiones cargados de alimentos, pero si por alguna razón no pueden entrar, la ciudad no tiene comida, se genera el pánico y el caos. En el apagón de Nueva York ya vimos lo que sucede: saqueos y vandalismo. La policía no puede controlar las ciudades cuando no funcionan las alarmas ni los teléfonos. El congresista Bartlett tiene su casa en el campo, con huerto, agua natural y energía renovable, que le permiten no depender de los suministros de la ciudad. Él se reconoce un seguidor de los escritos de Ellen White. Yo también me identifico totalmente con lo que escribió Ellen White. ¿Quién fue ella? Ellen White fue una escritora e influencer norteamericana que murió en 1915. Que escribió 40 libros traducidos a más de 160 idiomas, con una inspiración que ha motivado a millones de personas, incluido yo. En sus libros advierte que los poderosos organizan un nuevo orden mundial que será intolerante con los que no se sometan a él. Con valentía, ella denunció los movimientos de la oligarquía para engañar y controlar las mentes con los medios de comunicación. Ellen White aparece en los libros de enfermería como una pionera mundial en temas de salud. Impactó el campo de la educación, creando escuelas piloto en el campo, fuera de las ciudades. Impulsó la medicina preventiva y las terapias naturales 100 años antes de que estuvieran de moda. Esta mujer era la bomba atómica, una persona visionaria, adelantada a su tiempo. Hace 150 años, nadie pensaba que fumar tabaco fuera malo para la salud. Al contrario, los médicos lo recetaban para tratar enfermedades pulmonares. Y Ellen White, contra toda corriente, afirmaba en sus libros que el tabaco era un veneno lento. También escribió que la mujer embarazada debía cuidar sus sentimientos porque influían en el feto. Los científicos de la época se burlaron de ella. Pero hoy, la influencia prenatal es un hecho bien comprobado. Cuando se le preguntaba cómo sabía todo eso, ella respondía que Dios se lo explicaba. Pero aquí nos vamos a centrar en su libro De la ciudad al campo, compilado por el Centro White en 1977. Los números de página que doy son de su publicación en Internet. Vamos allá. Razones para irse a vivir al campo. Primero, independencia. Una vez y otra, el señor ha instruido a los miembros de su pueblo para que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Aquí ella nos anima a no ser dependientes de los servicios de la ciudad. Otra razón son las influencias que recibimos. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado.
Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades, a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad. 3. Catástrofes más confinamiento. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para esos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Acontecerán calamidades. Calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. 4. Salud. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud, la exposición constante al contagio, el aire viciado. La conclusión de todo esto es que Ellen White insta a vivir en el campo por 4 razones. Nuestra independencia de las redes de suministro favorece la libertad de conciencia. Un entorno natural evita riesgos para la salud física y espiritual. Las ciudades se convertirán en un infierno por el confinamiento en situación de catástrofe. El contacto con la naturaleza es una influencia pura que nos inspira. Y para terminar, el ABC de este asunto. Vida campesina. El plan no es que tú tengas una vida estresada trabajando en la ciudad para llegar en la noche a tu casa en el campo para ver series de Netflix en el sofá. No, la idea es que tú tengas lo más posible una vida campesina. No se trata solo de sacar a la persona de dentro de la ciudad, es también sacar la ciudad de dentro de la persona. Por esta razón veo la necesidad de que las familias se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. No te precipites. Ellen White anima a hacer planes serenos y no actuar por impulso. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan de forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ponga las pilas para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Me gusta esto. Dios revelará punto por punto qué hacer. Tendrás ayuda. Déjate guiar. No te precipites. Actúa con ilusión, pero con calma. No te duermas. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. Los que permanezcan innecesariamente en ellos correrán el peligro de perder sus almas. ¿Cuándo es el momento de salir de la ciudad? Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. Algunos dicen que hoy no es tiempo de salir de las ciudades, por 2 motivos. Que hemos de esperar a la promulgación de la ley dominical y que hemos de vivir en las ciudades para darles la advertencia. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Dice eso Ellen White? ¿Que la señal para salir de las ciudades es la ley dominical? Este es un error clásico. Es muy diferente salir de la ciudad que huir de la ciudad. Por ejemplo, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Una salida planeada, meditada, organizada. Esto es salir. Pero Lot huyó de Sodoma, una huida traumática, donde lo perdió todo. Eso es huir. Es muy diferente salir que huir. Veamos ahora si esta cita nos da la señal para salir o para huir. Está en el libro de la ciudad al campo, página 88. No está lejano el tiempo.
en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esta cita no nos habla de salir, sino de huir. Hay tres menciones claras a la huida. Como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos. Y la tercera es, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Está hablando del último tramo, de la huida. Es por esto que los fideicomisarios del Centro White, con mucho acierto, colocan esta cita aparte en un capítulo titulado Huida apresurada en el conflicto final, la señal para la huida. Si lo que quieres tú es una huida apresurada en el conflicto final, aquí tienes la señal para la huida. Para Lot, su huida de Sodoma fue muy dolorosa. Dios quiere evitarnos eso. ¿Debemos vivir en las ciudades para influir sobre ellas? Debemos advertir a las ciudades, sí. Y Ellen White lo dice claro, dice cómo hacerlo. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En el libro El Evangelismo, ella explica cómo hacer el evangelismo y es muy clara en esto. Debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoch, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. En el libro Un ministerio para las ciudades, ella dice cómo hacer el ministerio para las ciudades. En el capítulo 1 da los ejemplos bíblicos que debemos imitar. Son Enoch, Abraham, Jonás y Jesús. Y destaca de ellos que vivían fuera de las ciudades. Las visitaban para influir en ellas y regresaban a su vida rural. Sobre el tema del nuevo orden mundial y sobre cómo se hará opresivo, para tener un contexto general, te recomiendo que leas el libro El conflicto de los siglos, de Ellen White. ¡Fascinante! Ahí podrás ver el cuadro completo. Un libro que a mí me abrió los ojos. Te dejo el enlace de descarga gratis en internet. Irse a vivir al campo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué cosas debo tener en cuenta? ¿Agua, tierra, energía? He preparado un vídeo básico con consejos prácticos basados en la experiencia. Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Si te gustó este vídeo, dale un like para hacerlo más visible y déjame un comentario. Compártelo con la gente que amas. Y recuerda, Dios revelará punto por punto qué hacer. Abajo, en la descripción de este vídeo, te pongo el enlace al libro que hemos comentado, De la ciudad al campo, de Ellen White. Y también enlace al libro El conflicto de los siglos. Se descargan gratis, en texto y en audiolibro. Hasta pronto.